Buenas tardes, americanistas. Estamos aquí dándole la bienvenida a nuestro nuevo entrenador, Antonio Mohamed. Antonio, como jugador fuiste una persona muy alegre, tenías un fútbol muy espectacular, justo lo que la afición americanista quiere y gusta. Sí, bueno, primero que nada, un placer estar acá en este club. Llegar al club más grande de México es para mí un reto. Quería estar acá hace mucho tiempo, hoy se me da la oportunidad, estoy muy feliz. Espero poder llenar la expectativa de toda la gente, es un equipo ganador. La gente quiere un equipo ganador, aparte de espectacular, ganador. Entonces, buscaremos seguir con la misma idea de Miguel, ser un equipo agresivo, con mentalidad ganadora, y ojalá que podamos meternos rápido en el corazón de la gente. Tienes 10 años como entrenador cumplidos, 3 títulos diferentes con diferentes equipos. ¿Cuál es la meta a corto plazo aquí con el América? Ser campeón. Acá tenía que ser campeón. Tiene las estrellas que hay en el club, todo. Nada, quiero estar en la historia, vengo para estar en la historia, no vengo para ser un técnico de paso. Entonces, quiero quedar en la historia del club. No es la primera vez que estás en Coapa, ya estuviste como jugador en el 98 como refuerzo, entrenaste aquí, ahora te toca como entrenador. ¿Qué experiencia o qué anécdota puedes recordarnos de esa época? Nada, vine acá a jugar y tuve el primer partido en el Azteca y en ese momento la directiva quería hacerme contrato para quedarme a jugar y y en ese momento habían asaltado a mi mujer unas cuantas veces y decidí no quedarme en el DF. Esa fue, creo que, mi peor decisión como futbolista. Porque yo pensé que iba a volver a jugar al América y no volví nunca más. Y me quedé con las ganas de ser futbolista del América. Y bueno, hoy estoy como entrenador y voy a disfrutar muchísimo porque es el lugar donde quería estar. Saludo a toda la gente. Venimos muy comprometidos y ojalá que podamos agregar una estrella más a la historia grande del América. ¿Yo? Yo soy americanista.